Imagínate haber vivido toda tu vida pensando que la razón por la que no progresabas era porque Diosito te odiaba, pero terminas descubriendo que había toda una conspiración detrás de esto durante todo este tiempo. Hoy les vengo a contar la película de Daylight. Empezamos esta historia conociendo a nuestro protagonista llamado John, que acaba de llegar a la ciudad en busca de trabajo porque la empresa en la que trabajaba quebró y despidieron a todos. Así que buscando y buscando, encontró trabajo en una construcción, encontrando a otro de los protagonistas llamado Frank, quien al ver que nuestro prota no tiene dinero y no tiene ni siquiera dónde dormir, pues le dice que puede llevarlo a un lugar donde dan comida gratis y donde podrá pasar la noche los días que quiera. Nice. Ya estando ahí, estos hablan un poco de su vida, que la verdad nos va a chupar altamente un huevo porque no nos interesa. Y ya en la noche veremos cómo por la televisión hay movimientos de personas que hablan sobre que alguien nos está dominando, que el gobierno nos reprime y que toda nuestra vida es una mentira. Y de hecho esto es algo bastante común en la ciudad, pues puedes encontrar personas en la calle predicando estas mismas palabras. Y John, al darse cuenta de que las personas de una iglesia cercana ahí tenían actitudes extrañas y estaban repitiendo las palabras de la tele, toman la decisión de investigar el lugar a ver qué está pasando. Y así encontrando que toda la iglesia era una fachada, pues encuentra grabadoras repitiendo las palabras de Jesucristo, o sea, todo era falso, encontrando una suerte de laboratorio químico al estilo Breaking Bad y además un montón de gafas de sol. Y podemos ver brevemente a las personas de la iglesia hablando sobre qué deberían hacer para mejorar el mensaje que pasan por televisión, ya que es hora de que el mundo despierte. Y volviendo con nuestro héroe, este es descubierto por un abuelo del lugar, así que se ve obligado a irse. Pero eso sí, sin quitarle los ojos de encima a esta falsa iglesia, aún teniendo la desaprobación de su amigo Frank. Y vaya que nuestro héroe tenía bastante tiempo libre, porque no sé cuántas horas habrá quedado viendo la iglesia que se hizo de noche, cuando literalmente no se ve nada. La cosa es que de un momento a otro llega toda la brigada de fuerzas especiales a vaciar toda la iglesia y partirle las piernas a todas las personas que estaban dentro. Tranquilos, que pronto entenderemos por qué pasa todo esto. La cosa es que al día siguiente nuestro héroe vuelve a entrar a la iglesia en busca de pruebas, encontrando solamente una caja con muchas gafas dentro. Bueno, tremenda pérdida de tiempo, dice nuestro héroe, pero al menos me gané unas gafas. Pero su caminata será interrumpida al notar que con las gafas podía ver cosas que sin ellas no podía. Como cientos de mensajes ocultos en las revistas o en los anuncios de la calle, con mensajes como obedecer, trabajar, reproducirse, no retar al estado y cosas de ese estilo. ¿Pero qué me estás diciendo? Pero eso no es nada, porque ahora nuestro héroe se cagará para adentro cuando se dé cuenta de las cosas que hay entre nosotros. What's your problem? Dándose cuenta que hay cientos de criaturas extrañas fingiendo ser personas normales, y donde podemos notar que ninguna de estas criaturas está en una mala posición. Todas son personas de éxito o como mínimo con una vida sin preocupaciones, así que supongo que ya saben por dónde va la cosa. Que en realidad lo que profesaban los locos de la tele era cierto y existía una élite mundial escondida entre nosotros que planeaba dominar el mundo y que consecuentemente... ¡Nos destruirán a todos! Bueno, esto último me lo saqué un poco de las canicas, pero de que existe una élite escondida en la ciudad, sí era cierto. Y ahora podemos asumir que nuestro héroe, sabiendo la verdad, guardará la máxima discreción hasta idear un plan para solucionar todo esto. Claro que sí. You're okay. This one, real fucking ugly. Oh. You see, I put him back on. Bueno, aquí sí que se fue un poco a la mierda, la discreción se la pasó por lugares donde no le llega el sol, incluso llamando la atención de la policía. Y aprendiendo del error que cometió en la tienda, estamos seguros que ahora sí tomará la decisión correcta. Bueno, veamos el lado positivo, al menos nadie lo vio, y tampoco es para tanto, ni que se hubiera metido en un banco lleno de gente a disparar a lo imbécil o a todo lo que se mueva. I have come here to chew bubblegum and kick ass, and I'm all out of bubblegum. Obviando la falta de discreción de nuestro héroe, podemos ver también que estas cosas pueden aparecer y desaparecer cuando quieran, un recurso usado en situaciones extremas y que más adelante tomaremos en cuenta. Cuestión que para escapar, nuestro héroe decide secuestrar a una mujer. Total, un delito más, un delito menos, a estas alturas, ¿quién nos cuenta? Esta mujer se llama Holly Thompson, a quien nuestro héroe quiere convencer de que use las gafas y que pueda ver lo mismo que él. If I don't see what you see, I'm gonna see it anyway. En vista de que convencerla no es una opción, nuestro héroe trata de hablarle un poco para que se calme, y donde nos hará recordar que no debemos confiar en las mujeres.
Pero no se preocupen, nuestro héroe no se murió, porque ni modo que se va a morir. Y hacen un pequeño enfoque a las gafas que quedaron en la casa de Holly, que nos dan a entender que en algún momento los va a usar. La cosa que nuestro héroe decide volver a la ciudad, y vaya que la policía es una caca, después de todos los delitos que cometió, como mínimo un helicóptero y un tanque te estuvieran persiguiendo en el GTA, pero aquí está de lo más tranquilo. La cosa es que va a pedir la ayuda a Frank, pero este ni caso le hace, pues sabe todo lo que hizo. Así que no le queda de otra a nuestro héroe que volver al lugar de donde cogió las gafas y buscar en la basura para conseguir unas de repuesto, donde vuelve a aparecer Frank para darle la paga de su trabajo en construcción como muestra de amabilidad. Muestra de amabilidad que es respondida con puñetazos, ya que John quiere que Frank se ponga las gafas, pero este nomás no quiere. En mi opinión, creo que le hubiera hecho caso si no se lo preguntaba a base de puñetazos, pero la cosa es que estuvieron así un buen rato. Uno se caía, luego se levantaba, luego se volvía a caer, se levantaba de nuevo, se caía de nuevo, y así hasta que al fin logra ponerle las gafas a Frank. Así que ahora, sabiendo la verdad, deciden refugiarse en un hotel hasta saber qué hacer. Y dentro empiezan a cuestionarse qué son estas cosas, y no sé por qué, pero me dio risa esta escena. No lo sé, que se ponga comediante en una situación así, bah, me pareció chistoso. Cuestión que ya en la noche, John le cuenta que de pequeño su papá lo trataba de una forma, pero que cierto día y sin ninguna razón aparente, empezó a cambiar, dando a entender que quizás estas cosas llevan muchos años fingiendo estar entre nosotros. Bueno, la cosa es que como paran todo el día con las gafas, no tardan en ser contactados por otros que también usan estas gafas, que los citan a una reunión con demás personas que también saben la verdad. Así que ya en la noche llegan al lugar y a que no se imaginan quién está. Pero yo no sé, hermano. La jodida Holly Thompson. Vaya, vaya, hijo de tu... Que al parecer ya sabe la verdad y quiere apoyar a nuestros seres. Aquí hablan un poco sobre la razón de por qué estos seres están en la Tierra, concluyendo que están aquí para dominarnos y usarnos como ganado, mascotas, sirvientes, o sea, abastecerse de nuestro planeta usando nuestra propia mano sin que nos demos cuenta. Cuestión que de un momento a otro todo se va al carajo porque vuelve a aparecer otro batallón de policías e interrumpir la reunión. ¡No puede ser! ¿Cómo es eso posible? Sí, de hecho es bastante raro, ya que todos se aseguraron de que nadie lo siguiera y ahora está la policía dentro del lugar, como si hubieran infiltrado dentro del grupo informando a las autoridades. Cuestión que les dije que los aliens tenían una suerte de teletransportación que usaban en momentos de emergencia. Pues a nuestros héroes les dieron unos cuantos de estos dispositivos apenas empezó la reunión, así que al usarlos ven cómo se abre una puerta a otra dimensión. Bueno, dimensión no, pero sí a otro lugar, y no teniendo otra opción que entrar en ella, llegando así a la base de operaciones de estos aliens, donde para sorpresa de nuestros héroes también había humanos. ¿Pero qué me estás diciendo? Esto quiere decir que también hay humanos que saben de esto y que están de acuerdo, ayudando a los aliens a que sigan ejecutando su plan. Aquí se les acerca un señor que les da la bienvenida, pues cree que son nuevos reclutas humanos que acaban de llegar. Así que aprovechándose de esto, nuestros héroes les piden que les haga un tour por toda la nave. A lo que el señor dice, me está diciendo que debo darles un tour detallando todos los puntos claves de la nave, incluido el centro de operaciones donde se emiten todas las señales de control mental hacia la Tierra, que podría joder todo el plan de dominación mundial a dos extraños que nunca he visto, que podría ser fácilmente los dos prófugos de la justicia cuya cara se encuentra impresa en todos los periódicos y en los canales de televisión? Pues claro, ¿por qué no? Así que les da un paseo a nuestros héroes mostrándoles el planeta del que provienen estas cosas y mostrándoles también que desde la base de operaciones se transmitía el noticiero más popular de la ciudad, que casualmente era el responsable de enviar todas las señales de control mental a las personas de la Tierra. Así que ahora nuestros héroes ya saben qué deben hacer. You have your authorization cards. Right here. Así nuestros héroes causan un desmadre dentro del lugar, balaceándose a cada alienígena que veían y tratando de llegar a la azotea, que es donde está la antena de control mental. Y en plena huida se terminan encontrando la jodida Holly Thompson. Vaya, vaya, hijo de tu... Ya que olvidé decirles que esta era una trabajadora random dentro del lugar. Así que los tres se disponen a huir, y en donde la película nos enseña por segunda vez en no confiar en las mujeres. Ya que al final la Holly Thompson terminó siendo una arpía que también estaba aliada con los alienígenas. ¡Perra! Y que ahora sabemos cómo carajo es que los policías supieron de la reunión de antes. Y a pesar de que trató de seducir a nuestro prota para que se una al mal, este logró ser fuerte y apegarse al plan. Así nuestro héroe logró cargarse la señal, aunque bueno, también se lo cargaron a él.
y con la señal ya habiéndose ido al carajo, todos en el mundo ahora pueden ver lo mismo que nuestros héroes. Y habiéndose frustrado el plan de dominación mundial, acaba así esta película, que es bastante interesante. La verdad, me gustó que el final sea tan abierto, así que sí la recomiendo. Si les gustó el video, me apoyarían un montón dejando su like, y si quieren seguir viendo contenido como este, suscríbanse a este canal. Ahora sí, ya no lo jodo más, cuídense mucho y adiós.